Vale, vamos a tirarle Ultra Ball ya directamente y debería colar ya. No debería ninguno, así que se lo voy a poner a ella. Bien, capturado ahora sí. Como que tenga sí la mega piedra y sea más rápido que yo, estoy jodido. Voy a intentar ser más rápido y que no active la mega piedra. No tenía la puta mega piedra. Y menos mal porque no me sabía el tipo. Vale, ahora sí que sí tienen que ser los eventos de... Caramelo raro. Ahora sí que sí tienen que ser los eventos de... La mierda esta de Isla Éter. A ver. Pueblo, puedes abrir la base de operaciones del Team Skull. Busca un hombre con quimera en la ruta 15. Creo que puedes ayudarte a surcar las aguas. Hostia, o sea que lo siguiente no es ir a la Isla Éter. Eso es casi al final, entonces. WTF, lo recordaba mucho antes. Lo siguiente es ir aquí, hacia esas islas. O sea, que hice bien en no explorarlas. Y este es el tío que me lo he leído a posta porque no sabía lo que tenía que hacer. Este es el tío con el que tengo que hablar, según lo que me han dicho. Pero debería curar. Y no recuerdo a este tío para nada, pero bueno. Pues, ¿cómo has dado con...? Vamos a decir esto. No sé para qué es esto, no lo he leído. Parece que he adivinado que era cara, pero no tengo ni puta idea. Vale, me da el Salpedo. Creo que me he evitado un combate o algo así. Y el Salpedo puede pulverizar las rocas. Y las rocas creo que a veces tenían algún objeto debajo. Que espero que sean las escamas que necesito para evolucionar al Sidra a Kingdra. Así que vamos a... Primero voy a curar porque... What the fuck. Primero voy a curar porque no me fío de lo que me pueda encontrar. Aparte tengo aquí el centro Pokémon muy cerca. Así que vamos a ir a curar aquí un poco. Y ahora a ver con qué Pokémon estoy abriendo. Creo que seguía abriendo con Gyarados. Vamos a cambiar para que me entrene a alguien. Por ejemplo, al Tyrex, que es el que menos nivel tiene. Y es un Pokémon bastante completo que no creo que vaya a sufrir demasiado por abrir los combates. Aparte necesito de pie experiencia. Así que vamos a ello. Vamos a pillar al Salpedo y creo que... No, he dicho al... Mierda, siempre me meto en este menú, no sé por qué. Al Salpedo, joder. Puto turbo. Vale, pillamos al Salpedo y vamos a hacer todos los putos combates. Pero antes, vale, en esta ruta no puedo capturar porque sigue siendo la misma de antes. Aunque sea en el agua, sigue siendo la misma ruta, así que no puedo capturar por aquí. Oranguru creo que era psíquico puro. Creo. Te voy a meter 1000 temblores y lo confirmaremos ahora en 0, si no se muere, que no creo. De todas formas, los Pokémon salvajes ya están empezando a tener el mismo nivel que tengo yo en los míos. What the fuck. Y bienvenidos todos los que vengáis de su parte. Estamos aquí con un lock de Ultramoon, con un hard random lock. Y acabo de superar la sexta prueba, vamos de camino a la séptima ahora. Queda ya muy, muy, muy poquito para acabar el puto lock. Y tengo una alergia de cojones, me quedan como 8 horas de directo. Pero se me están empezando a hinchar los putos ojos. No sé cuánto voy a durar porque tengo los ojos en la mierda, gente. Muchísimas gracias por apoyar el canal y bienvenidos a todos los que vengáis de parte de Jonacles. Vale, vamos a cambiar a... Al Vendetta. O sea, a yo. Porque me ha hecho un ataque tipo veneno. Digo, pues... Cambio al Crobat y a tomar por culo. No me puedo pasar de nivel 44. Armadura ácida, eso sube defensa. El ataque de Vaporeon. No me puedo pasar del 44, pero bueno, yo creo que puedo seguir peleando con el Crobat un poco. Vamos a hacer roca afilada, por ejemplo. ¿Qué pasa, Jonacles, loco? Muchísimas gracias por el hostedito, por la raid. Y muchísimas gracias por apoyar el canal, tío. Estamos aquí, como decía, acabo de terminar la sexta prueba. Vamos de camino a la séptima. Y con la alergia que tengo casi no puedo abrir los ojos. O sea, que estoy un poco jodido, pero todavía conservo todas mis vidas. Tú, te has perdido la sexta prueba, ahora que estás aquí. ¿Sabes qué son? Tres Pokémon y luego el dominante, el Mimikyu dominante. Bueno, me ha tocado Regice, Palkia, Hydreigon y luego de dominante Articuno con un apoyo de Gliscor. O sea, flipas. El Articuno dominante tenía transformación, se transforma en Microbat y Microbat tenía ataques muy poderosos contra todo mi equipo. O sea... Flipante. Ha copiado todos los ataques de mi... Mira. Todos los ataques de mi Crobat. Y todos estos ataques. O sea,
tengo un ataque muy efectivo para cada uno de los de mi equipo. O sea, flipas. Y he salido sin perder ninguna vida porque... porque el Gliscor tenía... o sea, ha estado todo el rato haciendo foco. Y para cuando el... bueno, luego cuando se ha despertado porque le hice espora a su Articuno y demás. Cuando se despertó su Articuno, me hace espora él a mí. Y ve ahí utiliza Alboroto después de 5 turnos. Y es en plan, what the fuck. Vale, y acabas de llamar a Jinx. Me voy a concentrar un poco en esto ahora. Muchísimas gracias, tío, por la puta red. Se te agradece un montón, loco. Vamos a meterle roca afilada a Jinx, que es tipo hielo psíquico. Y la vamos a matar de un golpe. La mala es que el Crobat me va a subir al final a 44 y no lo voy a poder utilizar y me voy a caer en todo. Porque, como he dicho anteriormente, no entrené entre streams. Así que el equipo principal es el único que tengo con nivel suficiente para lo que se viene. De hecho, ni siquiera eso, porque ya los Pokémon que me salen salvajes, como este Oranguru, tienen el mismo nivel que por ejemplo, mi Tyrex, que le he sacado antes. Con la mano ocupada no puedo. Vale, vamos a hacer, yo que sé, por ejemplo, roca afilada y a tomar por culo al pozo. Ha estado... o sea, en cuanto a nombres, ha estado jodida la prueba, pero en realidad luego la he pasado bastante fácil, porque el Palkia me ha durado 3 turnos y no tenía ataques demasiado buenos. Al Regice abrí con Jonakles, con el Incineroar. Joder, ya la he entrenado de golpe. Abrí con el Incineroar y lo maté de una hecatombe pírica sin dejarle acceder ni siquiera a su primer turno. Y el Articuno me ha durado bastante. Pero va, me lo he cargado al final Groudon, joder. Es que no falla, tío. De primeras, el primer combate contra el entrenador me ha sacado un Meganfaros. Que menos mal que me acordé que cambia a tipo dragón. Pero vamos, hoy estamos calentitos también con el puto... ¡Ay! He capturado un Venusaur. En la zona de la prueba me ha tocado un Venusaur. O sea, tengo los 3 primeros iniciales de... No puedo abrir los ojos. Están todos los putos legendarios tocándome todas las putas megas. Antes un Metagross sin Megapiedra, que menos mal porque no sé en qué tipo se transforma el Metagross. Y yo he abierto con Tyrex envenenado encima. Que no me ha dado tiempo a cambiarle. Vamos a cambiar a V con Intimidación. Me imagino que no tengo ataques de tipo agua con V. Jin tiene voto agua, pero es tipo eléctrico, estaría jodido. Con Tyrex podría hacer pulso primigenio si soy más rápido con el Crystal Z. Si soy más rápido podría salir bien esto. Pero está al 35, yo al 37, yo estoy envenenado. Si no soy más rápido, me muero. ¿No has puesto el comando? ¿Qué comando? Ah, no, lo tengo quitado hoy. Se me olvidó ponerlo al principio. El legendario Megalock. De hecho, lo voy a poner ahora mismo. Bueno, el agua fresquita me sienta en los ojos de puta madre ahora mismo. A ver, va perfecto, de puta madre. Muchas gracias, tío. Vale, vamos a continuar porque tengo... me la voy a jugar con el hidrovortizo a tomar por culo. Tyrex, tienes que ser más rápido. Es más rápido. Vale, ahora tiene que ser one shot porque si no me voy a comer el veneno más su ataque. Me la estoy jugando bastante aquí. Vamos a meter el turbo. Debería matarle. No le hago nada. Giro fuego. Al menos me ha hecho un ataque poco poderoso. Ahora mismo yo debería haber muerto por gilipollas. Debería... y creo que con giro fuego no puedo cambiar de Pokémon. Por el sol. Por el sol. Ah, claro. Porque cuando sale Groudon hace día soleado automático. Claro. Ahora bien, giro fuego la primera generación no te deja huir. En esta generación sí. No puedes cambiar. Como esperaba. Curada. Sí, no me gusta gastarlo ahora tan pronto. Pero bueno, lo voy a gastar igualmente. Guau, los putos ojos, gente. Escaldar. Vale, no me quita mucho. Espero que no me queme. Y me sigue activando el giro fuego. Es peligrosa esta mierda, pero no voy a cambiar tampoco. Vamos a hacer pulso primigenio. Y el sol debería durar solo 5 turnos, si no me equivoco. Con otro le mato, y soy más rápido. Vale, me voy a comer el giro fuego más el efecto del giro fuego. Pero ahora no me como el veneno. Y como soy más rápido, pulso primigenio y lo mato. Este Groudon ya me ha obligado a utilizar un restauro a todo, así que putada, pero bueno. Al menos salimos con todas las vidas de aquí. Absol. O sea, Mega Absol. Absol sé que es tipo siniestro, creo que puro, pero Mega Absol no tengo ni puta idea.
Qué asco de esquia, yo no la sufro, pero te entiendo. A mí normalmente no me afecta a los ojos, pero hoy joder. Normalmente soy de la nariz, de moquear, de la garganta y demás. Pero hoy me está dando los ojos y se nota un montón, justo cuando voy a hacer el stream largo. Vale, Absol en principio, si no tiene megapiedra, es siniestro. O sea, le puedo pegar con ataques tipo hada, como Mira, el... Absol es siniestro puro también. Cambia a alguien con tipo lucha. O con tipo hada. ¿Tipo lucha? ¿Jonaclas tenía algo? No. El único que tenía algo tipo lucha es el propio Tyrex, pero está muy debilitado. Sí, voy a tener que sacar a V. Vale, Absol. Beso drenaje no le va a quitar mucho porque yo voy por físico y beso drenaje especial, pero bueno, así al menos le intimido de primeras. Y si tiene mega, pues se va a comer el beso drenaje igualmente. Tiene mega y es más rápido que yo. Ahora que no tenga un electrocañón o algo así, que me cago en su puta madre. Mega Absol. Y hace camuflaje. Bueno. Si me vas a hacer eso, me da un poco igual. Tipo agua es ahora. Se come el beso de drenaje igualmente gratis. No es muy efectivo, pero se lo come. Vale, ahora es tipo agua. Patada tropical. Movimiento sísmico. Vale, eso me va a quitar 30 y algo de vida. Patada tropical y al pozo. Easy peasy. A ver. Con el tipo hada también, sí. Estamos todos con el buen guiarados en los bloques. Es que es buenísimo, tío. O sea, intimida y... Bueno, en tu loque no intimida, pero aquí intimida y aparte tiene un ataque que flipas. Vale, creo que no hay ningún entrenador más por aquí. Vale, he hecho el combate como un gilipollas. Pikipek, vamos a huir de él. De hecho, voy a volver a curar después de solo un combate entrenador. Vamos a ir a curar directamente, no quiero tomar ningún riesgo. Porque viendo cómo estamos de tontos hoy con los legendarios... Hoy y todos los días, ya conocéis el ultra legendario, mega, ultra ente, no sé qué, lock. No voy a correr más riesgos porque ya he gastado mi puto restaura todo, he gastado antes un par de pociones también. Vamos a romper las rocas por si dejan algún objetillo. Vale, no parece que haya nada por aquí. Cutiefly, que creo que era hada puro. Vale, vamos a huir. Lo malo es la debilidad a tierra, sí, todo mi puto equipo es hiper débil a tierra. De hecho, antes me equivoqué. Cuando salió el Crobat, saqué a mi Gyarados, que yo creía que era lo único que era con el Articuno dominante que se transformó en Crobat y pilló mis ataques. Saqué al Gyarados porque tenía debilidad a todos los ataques de Crobat. Y digo, vale, Gyarados es el único que resiste todo porque, de hecho, roca afilada no le afecta porque es tipo tierra. Se me había olvidado que era tipo roca y sí que le afecta y es muy efectivo, pero aún así conseguí sobrevivir al puto combate. Vale, vamos a huir. Y a ver por dónde cojones tenía que continuar. Aquí, vale, vamos a hacer el combate este. ¿Por qué no? Otro legendario seguramente, pero bueno, da igual. Excadrill. Este lo tenía en mi otro log. Creo que era... acero tierra o algo así, no tengo ni puta idea. Lo tuve, pero no llegué a utilizarlo nunca. Vale, digo yo que... Si es acero igual un golpe calor. No, le voy a hacer 1000 temblores. Debería ser muy efectivo y si no me estoy equivocando en algo. Eso es, perfecto. Y no se muere. Surf. Vamos a meterle el turbo. Porque ya está muertísimo. Vale, el puto pozo, Excadrill, easy peasy, Tyrex al 38, no aprende nada. Y vamos para el siguiente. Aquí todavía no puedo capturar porque no es siguiente ruta. Hostia, no recordaba esto. MT Acróbata, creo que era de tipo volador. Suerte que no tenía terremoto. Te la jugaste XD. Hostia, eso es verdad. Pero al fin y al cabo, es que es en plan... Por ejemplo, el Articuno... el Articuno era tipo... yo abría... Le abría el Articuno con... ¿Con cuál le abría el Articuno? Le abrí con Sugu, que es planta fantasma. El Articuno es hielo volador. Y el ojo de planta, volador ojo de planta. Y va y me hace un ataque de tipo fuego. Que es en plan... Ok, vale. Y fuego ojo de planta, claro. O sea, yo qué sé, tío. De hecho, voy a cambiar. Voy a abrir con... No, voy a seguir con Tyrex un rato más. Vamos a coger la Domi, aunque no sé para qué. Ya tengo 41 y no la voy a utilizar para nada. De hecho, no sé dónde está la Domi. Creo que estaba afuera. Aquí parece que no tenía que entrar para nada. No sé para qué he venido aquí. Tengo 42. Vale, y tenemos que avanzar, supongo que por arriba.
No recuerdo nada de esta zona. O sea, ya tenemos que llegar a la zona donde está el Team Skull, pero... a la ciudad esa chunguísima. Y petarnos al Guzman, creo que se llamaba. Pero un poquito más recuerdo, ¿no? Rey Ace. Pues este Rey Ace me ha salido de primer Pokémon en la puta prueba. Menos mal que justo abrí con Jonacles, era más rápido, hecatombe pírica y se cayó de one shot. Slowpoke. Debería estar utilizando los repelentes que me los compré para algo. A ver... hostia puta. Creo que voy a quitar el turbo porque yo estoy no me dando... acuerdo de nada del Luna. Pasos de más. Yo el Luna nunca lo he jugado, así que... y el Ultraluna solo lo jugué una vez y hace ya tiempo. Así que todo me suena, pero no me sé nada de memoria. Vale, vamos a escapar. Combate doble, joder. Ni siquiera lo he preparado. Manectriki. No he visto el otro cuál era. Vale, el otro era Hada puro, si no recuerdo mal, o algo así, o normal puro. No, era psíquico, que... era psíquico puro, creo. Y Manectriki supongo será eléctrico. Y yo saco a dos putos tipo eléctrico. Pero bueno, mil temblores debería afectar a los dos. Psíquico puro, sí. Eso es. Muy eficaz en el Manectriki y le pegará al Muna. Y entonces al otro le puedo hacer al ataque, muy efectivo, psíquico puro, combate ganado. A tomar por culo, surf, es más rápido. Como se centren ahora en el Tyrex con algún golpe potente, igual hasta el... what the fuck, critical. Como el Muna sea más rápido que no creo que Ampharos. Bueno, Manectric se va al pozo, Muna a mitad de vida. Como sea más rápido, el Tyrex se me va al pozo. A ver si le toca a Jin, tío. Jin al 39. Vamos a ver si aprende algo decente. No aprende una puta mierda. Y es más rápido. Doble surf, además. Creo que voy a perder. Oh, vale. Joder. Pues antes me ha quitado toda esa vida por el crítico. Porque si... oh, porque tenía más ataque especial el otro. Y este no tiene nada de ataque especial. Pero bueno, vaya puta mierda de Pokémon, entonces. Con los cojones de corbata con el puto T-Rex. Casi le suicido por el puto turbo, por meterme en el combate sin haberlo preparado, sabiendo que era un combate doble. Vale, vamos a quitar de la primera posición al T-Rex, que está bastante jodido. Y mis ojos sí que están jodidos, no aguanto con los ojos abiertos mucho tiempo más. Vale, vamos a poner al Jonacles, que se ha quedado por detrás en nivel. Y vamos a seguir con el Surgon, también de segundo. What the fuck. Porque no, me deja seleccionarlo, ahí. Vale, vamos a abrir así. Vamos a hablar con esta gente a ver si me dan algo. Por cierto, antes utilicé el desarme en Articuno y dejó caer un disco eléctrico. Eso era lo de... ¿los discos eran los de código cero o eran los del legendario este que no me acuerdo cómo se llama? Los de Arceus. Porque yo tenía un ataque que iba por discos, pero no recuerdo... exactamente de qué era. Y utilicé el desarme. Es por si me sale otro Articuno para utilizar ladrón directamente, porque tendrá el mismo objeto. Y así me acordaré. What the fuck. No sé por qué me metí aquí. No voy a leer esto, no voy a hacer esta mierda. Me he metido aquí, pues no sé por qué. Pregunto si este era algún Pokémon que pueda vencer. Vale, esto parece una Sidekick, que le follen. Vamos a hacer el entrenador. Porque más que nada estoy haciendo todos los entrenadores, porque luego digo que lo voy a hacer fuera de cámara, si luego no lo salgo, me los estoy saltando todos. Y voy a necesitar pasta de cara a cuando pueda comprar Ditto. A cuando pueda comprar restaura todos y los demás en la liga Pokémon. Silvally, siempre los confundo con Genesect. El Silvally, que es la evolución del código cero. Vale, ok. Vale, entonces Ditto, tipo normal. O sea, le voy a meter la hecatombe pírica y a tomar por culo directamente. Bueno, me la voy a guardar porque tiene tres. Le voy a meter hoja aguda, que también mete bastante, y a tomar por culo. Debería matarlo easy peasy. No parece que tenga mucha defensa. Bola de hielo. Vale, pues nada. Yo qué sé, una garra. No es normal y no le afecta. Soy gripe. Va, pero de todas formas no me va a hacer nada un puto Ditto. Vamos a meterle turbo, porque el Ditto ya está muertísimo. Vamos a meterle colmillo ígneo en el pozo. Que hubiera pegado más que la hoja no sé qué esa por la stab. Aunque creo que teníamos potencia, no tengo ni puta idea.
Buneari tipo normal. Vamos a seguir con... con el Incineroar. Porque es un Pokémon también bastante débil. Le metemos un colmillo ígneo y al pozo. Brillo mágico, tipo hada. Creo. Vale, colmillo ígneo. Y como está muerto, metemos el turbo y vamos a ver qué tiene el tercero. Si no tiene nada decente, Emboar. Justo no le puedo utilizar la hecatombe pírica porque el Emboar ese me suena que es tipo fuego. Que era el mono este de tipo fuego. Así que sacamos a... Y creo que además, por la forma de, del Pokémon, si no, si es el que yo tengo en la mente, que iría por físico. O sea, voy a sacar a V, tipo agua, y le intimido. Debería Inicial ser buena... de quinta de fuego barra lucha. Entonces recordaba bien. Fuego lucha, y yo agua volador. O sea, totalmente lo opuesto. Le intimido justo también. Y ahora bien, fuego lucha. Yo que sé, tampoco tengo gran cosa por aquí. O sea que Megaton Floral a tomar por culo. Vamos a meter esto con... Ah, no, si es de tipo fuego, si es gilipollas. Con lo de los ojos no estoy ni pensando bien. Le hago un ataque tipo planta a un Pokémon tipo fuego, si es gilipollas. Bola sombra. Vale, vamos a meterle a la de cero. A ver si me sube la defensa. No es muy eficaz tampoco. Le hago un ataque tipo acero a un ataque a un Pokémon tipo fuego. Por dos de gilipollas. Hazle beso drenaje. Le he metido desarme, que estoy... Pero bueno, da igual, supongo. Lo he matado al final, sí o sí. Level 41. Buah, al final la mierda esta me va a extraer muchísimo, pero muchísimo. Lo que importa es que he conseguido vencer el puto combate y vamos a llegar a un centro Pokémon. Y vamos a llegar... Creo que este niño tenía la mente controlada por el... Palo San, eso, como se llama. ¿Quieres verlo? Si le digo que sí, es un combate contra entrenador, creo. Porque los bichos esos controlan la mente de la gente. Vamos a decirle que sí, pero es un combate. Creo. Me parece que... No sé, no recuerdo. A ver, ojo con V que se pasa de nivel. Sí, con Crobat también. Ja, 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 ojo con V que se pasa de level. Era Sandygast y luego evoluciona a Palossand. Pero no recuerdo este evento. Para nada. Ah, vale, Tapu Koko. Cojonudo. Creo que era Eléctrico Hada, el Tapu Koko. No recuerdo esta mierda para nada, pero... yo qué sé. Electrogénesis, eso aumentará los ataques tipo eléctrico, supongo. Vale, tipo... Si es tipo hada y yo soy siniestro, tengo el tipo jodido. Hecatombe. Hecatombe. Sí, tiene que ser la mejor opción. Danza aleteo, no sé qué mierda es eso. A ver que se potencia, ataque especial. Y defensa especial también. Y velocidad también, joder. Vale, vamos a ver si con la hecatombe le quito bastante al menos. Eléctrico hada. Eléctrico hada, tenía razón entonces. Lo mato, what the fuck. Y eso que se había potenciado, ¿eh? Si no matas, cambia. Vale, relaja. De hecho, cuando sean combates importantes, lo voy a hacer sin ayuda, sin el comando. Porque al fin y al cabo esto es un reto y si me lo pasan otros, no va a ser un reto, entonces. Me falta muchísima información, pero voy a intentar salir del paso yo solo al menos un tiempo. Debería haber aprendido bastante ya con todo lo que me has enseñado.